La edición número 3 de este tremendo espectáculo que se realiza cada año, que se seguirá realizando gracias a un grupo de caballeros que han decidido forjarse, esforzarse para que el merengue típico siga uniendo fuerzas, para que este ritmo que es el que nos identifica no perezca y por el contrario siga su ascenso vertiginoso. Eso es lo que buscan ese grupo de personas, tales como el tiburón Osvaldo Espinal, mi hermano del alma, al igual que Bienzo López. ¿Qué más? Me llamó ayer, estoy aquí desde por la mañana. Mi hermano la subía. Desde ayer bien temprano, digo, aquí fajao, mi hermano. ¿Estamos listos? Peter, el Dígame. Único que se parece a los americanos es Junior Conga. Ah, sí, Junior. Por favor, a los muchachos, si pueden sentarse, por favor, porque los de atrás quieren ver también. Así que le vamos a pedir, por favor, que se sienten a los muchachos para que los de atrás también tengan la oportunidad de observar. Es tiempo de continuar, señores. Hace unos años se nos fue a los Estados Unidos y allá formó su agrupación y por allá está picando, buscándose el moro. Aquí le tenemos de vuelta en la República Dominicana y esta es su primera presentación. Y tenía que ser aquí, en este evento gigante, en este evento monstruoso que organizan esas personas de la cual hice mención hace un rato. Con todos ustedes, aquí está Antonio Gutiérrez. Por el frente de tu casa, digo que no paso más. Que el desaire que me hiciste, algún día lo pagará. Yo no te guardo rencor de mi corazón, para que no vuelva negra a hacerme otra decepción. Ya yo tengo, mami, otro amor sincero. Ya yo tengo, mami, otro amor sincero. ¡Y es verdad! Que te calla la.
esto, fiesta buena, gracias. Bueno, señores, Antonio Gutiérrez, para todos ustedes, me alegra estar con toda esta familia y les solto a los músicos que somos familia, primeramente somos hijos de uno solo, somos hijos de nuestro Padre Celestial, Dios, así que somos todos hermanos. Le dedico estos merengues con muchísimo cariño al maestro Bartolo Alvarado, mi viejo amigo.